habiendo coordinado con anticipación y contando con el apoyo de los padres de familia, los estudiantes del tercer año C de la institución educativa Coronel Bolognesi iniciaron su emocionante paseo entre la naturaleza y la historia. Tras haber recorrido algunos kilómetros, llegaron a la zona de Chero para observar las impresionantes geoformas producto de las erosiones. Siguiendo su travesía, llegaron a Quilla, donde se introdujeron a un ecosistema de bosque ribereño propio de la zona yunga. ¡Estamos en Quilla! También alcanzaron Alto Huacano, un lugar con peculiares referencias históricas. ¡Estamos en Huacano! Cuando avanzamos en nuestra travesía, nos encontramos con una emocionante sorpresa. La naturaleza nos dio la oportunidad de observar una tropa de guanacos en su hábitat natural. Estas imágenes serán recuerdos únicos en la memoria de los jóvenes estudiantes. Continuando, llegamos a Palquilla, un lugar con impresionantes geoformas y una flora peculiar. ¡Vamos en Palquilla! En ese ecosistema, los jóvenes aprovecharon para divertirse y tomarse fotografías bajo el radiante sol. Pero lo más interesante fue saber que allí se atesoran recuerdos del proceso histórico concerniente al cautiverio. También visitamos La Pacheta para ver desde allí los volcanes Tutupaca y Ucamani de la provincia de Candarave. En Estique Pampa visitamos la Piedra del Matrimonio y recordamos un emocionante relato. Ya en el Valle Interandino continuamos nuestra travesía rumbo a Tarucachi y visitamos la antigua iglesia que data del siglo XVIII. Allí compartimos un momento interesante con don Bartolomé Ale, el encargado de la iglesia. Después, recorriendo el Valle Interandino, llegamos a Tarata, la tierra de San Benedicto y del Cerro Mocara. Allí visitamos la iglesia y la plaza principal, tomándonos fotografías y disfrutando del sol, para luego degustar el rico almuerzo. Seguidamente iniciamos la emocionante travesía por el Camino Inca de Tarata. Este es un tramo transversal del Cápac Ñan del tiempo de los Incas, y su recorrido nos permite introducirnos entre bellos paisajes y andenerías. Quien tiene la oportunidad de realizar esta travesía gozará de momentos emocionantes en un escenario único cargado de belleza paisajística y evidencias histórico-arqueológicas, acompañado por supuesto por el radiante sol y el susurro del río Chacabira. En este escenario, los jóvenes se divierten entre la naturaleza
y la historia. Los momentos que viven son únicos y ellos permanecerán en su memoria. Minutos después alcanzaron la zona arqueológica de Santa María, lugar que encierra evidencias de un pasado prehispánico, colonial y republicano. Desde allí estaba próxima la impresionante formación rocosa Calacala, y ese era el siguiente punto de nuestra visita. Visitar Calacala nos lleva a introducirnos entre pasadizos que conservan evidencias históricas y antropológicas. Allí nos acercamos a nuestra esencia nativa y mestiza y rendimos deferencia a nuestro pasado. Tras Calacala pasamos cerca a la Piedra del Rayo. Nuestro itinerario nos lleva a Putina, los baños termales de Ticaco. Aquí gozamos de momentos divertidos mientras transcurre la tarde. Finalmente nos dirigimos al mirador de Ticaco para gozar de una impresionante vista y valorar la grandiosidad de nuestra región. Este paseo nos ha servido para fortalecer nuestros valores y nuestra amistad. Como estudiantes, debemos agradecer eternamente a nuestros padres por darnos este gran obsequio, y solo nos queda sellar un compromiso de lealtad para con ellos. Hasta siempre, amigos. Promoción 2026.